señores, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenos días. Qué bueno que estén con nosotros esta mañana. Iniciamos una semana. Hay muchas actividades, hay muchas cosas que conversar. Yo me siento muy feliz de estar con ustedes a esta hora. Agradecemos a la gente que está a través de Teleradio América 4512, dependiendo su señal de cable, y por supuesto a los que están fuera de nuestro país y que nos ven en cualquier plataforma a esta hora de la mañana. Ahí tienen ustedes. Les invito a suscribirse, es una manera de apoyar, por supuesto, este programa. Yo debo decir que desde hace algunas horas ya ha publicado un diario la desaparición de un hombre que fue señalado como responsable del atentado contra David Ortiz. Posteriormente fue descargado en un tribunal, eso también hay que recordarlo. Nosotros recordamos que en el año 2019 David Ortiz fue objeto de un atentado en su contra aquella noche que se encontraba en una en un centro de diversión de la parte este de Santo Domingo Este, pues fue atacado a tiros. Entonces, en ese momento era Procurador General de la República, Jean-Alain Rodríguez, y bueno, hubo una serie de situaciones porque era mucha gente la que se vinculaba. Esta es la imagen de lo que ofreció la policía y la misma Procuraduría como evidencia. Muchas dudas sobre cómo fue ese proceso. Realmente a uno no le queda claro porque al final terminó siendo un proceso con unos autores que al parecer no tenían un móvil y no había muchos detalles. En ese momento señalaron como responsable a Víctor Hugo Gómez Vázquez. Se le acusó de atentar contra la vida de David Ortiz. Hubo muchos problemas para localizarle. Finalmente él fue arrestado. Él grabó un video, lo difundió y dijo que él no tenía nada que ver con eso. Bueno, la justicia lo separó del caso. El caso es que este hombre, la familia lo reportó como desaparecido y apenas salió una noticia hoy de la desaparición de Víctor Hugo Gómez Vázquez, y entonces de repente la información ha sido encontrado con un tiro en la cabeza. Hay una información, y vamos a compartir por favor de inmediato este enlace, que es el periódico El Día, varios diarios, pero nosotros por fuentes también al margen de la prensa, pues estamos, nos han suministrado la información. Nadie lo está asumiendo todavía como oficial, pero la información que tenemos de fuentes policiales es que efectivamente se trata, habría que esperar ahora que hagan todos los análisis y todo lo de rigor para determinar qué fue lo que pasó. Pero por ahora la información es que su cuerpo fue encontrado, que él estaba desaparecido y que fue localizado en estado de descomposición. Según algunas fuentes, por ejemplo la que tiene el periódico El Día, pues él había sido raptado. Es un caso independientemente de este, porque ahora hay que investigarlo, a ver qué fue lo que pasó. Recordemos, y vamos con la fotografía del señor Víctor Hugo Vázquez, porque están ahí todos los implicados en ese momento y que tenían unos vínculos, pero cuando fueron al tribunal, esa es la ficha policial de ese momento, cuando fueron al tribunal, Víctor Hugo quedó libre por el caso de David Ortiz. No se le pudo articular, fue un caso bastante notable el de David Ortiz, con muchas investigaciones. Entonces, las autoridades en ese momento dieron ese video diciendo, miren señores, esto fue lo que pasó en el atentado, y señalaron en rueda de prensa que ese caballero había sido el responsable. Luego el tribunal dijo que no, pero sí nos queda claro que él tenía antecedentes judiciales, que era una persona que tenía problemas de justicia y que tenía problemas delicados en cuanto a sus antecedentes eran señalados como por asuntos de drogas. Entonces, del 19 a la fecha, ahora hay que investigar qué pasó. Víctor Hugo Gómez Vázquez fue entonces acusado, descargado, y su cuerpo fue localizado con una herida de bala en la cabeza en La Guayiga. Pedro Brán ha confirmado, han confirmado diferentes fuentes. Nadie todavía, no hay una información oficial, pero ya han pasado 4 días. Según los datos de ese momento, él era una persona que tenía antecedentes por drogas, que tenía, le atribuían tener unos nexos con narcotraficantes de altísimo nivel fuera del país. En ese momento
Él, de hecho, lo negó, tuvimos la oportunidad de verlo en un video que él difundió en ese momento. Recordemos, señor director, este es un video de archivo de esta persona que ahora dicen, están sosteniendo las fuentes nuestras, que ha sido localizado como cadáver y bueno, ya la familia había anunciado la desaparición. Hay varios medios que también, y colegas que han recibido la misma información, pero estamos pendientes, por supuesto, de una información oficial del Estado Dominicano, de las autoridades policiales, para ver y que se explique la circunstancia de este hecho. Cuando ocurrió aquella situación, él, antes de ser arrestado, grabó un video que se viralizó en pleno estupor que había, conmoción social, por el atentado contra David Ortiz. Vamos a ver qué decía en ese momento el señor, que ahora, según todos los reportes, indica ha sido víctima de un homicidio. Un saludo, buenas tardes. Mi nombre es Víctor Hugo Gómez Vázquez. Soy un padre de familia. Tengo 7 hijos. Me considero ser una persona de bien, no le hago daño a nadie, ni me interesa hacerle daño a nadie, jamás. La razón por qué estoy haciendo este video es porque me están acusando de mandar a hacer un intentado en contra de Sixto David Fernández, lo cual en ningún momento o por ninguna razón tengo interés o haría algo así de esa manera. Estoy haciendo este video porque temo por mi vida. Tengo mis hijos en mi familia que dependen de mí. Y nunca en la vida daría daño a nadie. La razón por qué hago esto es para que la gente sepa y aclare la situación de que si Sixto David tiene enemigos, lo cual ya ha confesado que él no tenía enemigos ni un gato de enemigo, porque yo tampoco soy su enemigo. Es muy fácil tirarle la cuava a otra persona, de decir que una persona es tu enemigo. No considero que las cosas serán así. Entiendo que deben de ser más profundas investigaciones, pero quiero aclarar de que no tengo nada que ver con ningún atentado en contra de Sixto David Fernández. Somos familia. El hecho de que yo no me he entregado a las autoridades americanas por la razón de que cuando hicieron allanamiento en mi casa yo no estaba y no me había entregado porque no tengo dinero para pagar un abogado ni una fianza. Estaba esperando por un dinero. Nada que ver. Se había dicho que el atentado a Vito Ortiz fue una confusión y que en la confusión se buscaba matar a un hombre, que ese hombre, quien lo había mandado a matar, era este señor. Y él dijo, yo no tengo nada que ver. Finalmente a él lo descargaron. Lo descargaron cuando fue a la justicia. Ese caso siguió con algunos condenados, sobre todo los autores que pudieron probar que estaban ahí en la escena, porque todo esto quedó grabado, las caminatas, las cámaras en diferentes lugares, hubo una reconstrucción por todas partes. Entonces, están confirmando efectivamente, varios confirmando que este hombre, reportado como desaparecido, ha sido localizado muerto esta mañana, ha trascendido la información. Todo indica que no fue que lo encontraron hoy, no ha sido hoy, según los datos que tengo. Lleva ya un par de días que habría sido localizado, pero vamos a esperar. Sí sabemos que hoy estaban ya reportándose los primeros signos de que estaba desaparecido y ahora resulta que está muerto. La novena sala penal fue la que le dejó en libertad de Víctor Hugo Gómez Vázquez. Esto fue en marzo del 2023. Bueno, él había sido no hace tanto tiempo, en el 19 fue que se produjeron los hechos. Dice, el juez estimó, él estaba en Ajayo,
que había irregularidad en la prisión. Entonces, después, posteriormente, fue descargado, eso es lo que yo tengo entendido, todos los medios prácticamente ya lo están reportando como muerto. Déjame ver aquí, por ejemplo, en este caso de Víctor Hugo Gómez, diarios distintos, todos han corroborado con sus respectivas fuentes. El periódico Hoy, Víctor Hugo Gómez Vázquez, acusado de ser el autor intelectual del atentado contra el ex pelotero de Grandes Ligas David Ortiz y descargado penalmente en diciembre del 2022, fue hallado sin vida el pasado 10 de enero en la comunidad de La Guayiga de Pedro Brán. El cadáver permanece en la morgue del Instituto Nacional de Patología Forense del cementerio Cristo Redentor. Esto adelanta el periódico Hoy. El periódico Diario Libre, a esta hora de la mañana me voy con Diario Libre, a ver, para decirles a ustedes, dice también, está confirmando que han encontrado el cadáver, y Diario Libre también lo hace de fuente, dice que tiene fuentes. Su principal titular a esta hora de la mañana es: hayan muerto a Víctor Hugo Gómez, a quien se le acusó de atentado a David Ortiz, dice, con un tiro en la cabeza y en el sector de La Guayiga de Pedro Brán. Ahí se han reportado siempre como muertes así, de gente que coge como que solitario. Víctor Hugo Gómez Vázquez, quien fue acusado del atentado contra la vida de Víctor Ortiz y descargado penalmente en diciembre del 2022, fue hallado muerto con una herida de bala en la cabeza el pasado 10 de enero, también ellos dicen que fue el 10 de enero, en La Guayiga, Pedro Brán, confirmó una fuente también al periódico Diario Libre, había sido reportado como desaparecido. Y recuerda el caso, fue descargado en el primer tribunal colegiado de Santo Domingo Este en diciembre del 2022. Si me voy a El Día, que fue el que le mostré a ustedes, también está confirmando, fue el primer periódico en difundir la especie de que habían encontrado los restos de este hombre acusado de ser autor intelectual del atentado contra David Ortiz por error, era lo que decían en ese momento. Entonces, no decían que fuera dirigido a David Ortiz, sino que era simplemente una equivocación. Es un caso que quedó poco claro en ese momento. Bueno, diarios como El Nacional también está confirmando, El Nacional, a esta hora de la mañana, todos los periódicos están confirmando, en este caso en sus redes, que han encontrado el cadáver de este hombre. Listín titulaba esta más temprano la desaparición, todavía está con esta de la desaparición, pero hay distintas fuentes que están confirmando que efectivamente han encontrado un cadáver y que este habría sido el de Víctor Hugo Gómez Vázquez. Yo, por ejemplo, cuando verifico las redes sociales de la policía a esta hora de la mañana, y a pesar de que tenemos fuentes policiales, uno espera con cautela a que la policía confirme definitivamente, pero sí me llama la atención, todos tienen en las fuentes policiales o entidades que están asegurando que se trata de él. Sí, lo que estaba confirmado por sus parientes era la desaparición. La última actualización de la policía fue ayer, hace 13 horas, de modo que no está actualizado hasta ahora. Este señor, cuando nosotros echamos un vistazo a ese momento, vamos a encontrar que se le señalaba, y de hecho hay algunos periódicos que titulaban así: ¿quién es Víctor Hugo Gómez Vázquez? Y le voy a decir cómo lo titulaba en ese momento, porque fue una cuestión de mucha... Aquí está, dice, por ejemplo, el Listín Diario: esta es la historia de Víctor Hugo Gómez Vázquez, acusado por el caso de David Ortiz. Y dice que este señor enfrentan acusaciones
pero que él antes había estado señalado. Dice, bueno, Víctor Hugo Gómez Vázquez, presunto autor intelectual en el ataque al que resultó herido el ex pelotero de Grandes Ligas, era buscado por pertenecer a una red de narcotráfico que contrabandeaba droga de Estados Unidos desde Colombia y México. Por tal razón, el 20 de marzo del 2019, las autoridades de Houston, Estados Unidos, anunciaron resultados de un operativo antidrogas. La verdad es que me llama la atención que si lo estaban buscando, después lo liberaron, no lo apresaran, o que Estados Unidos no pidiera. Y esos eran momentos muy, muy raros, que uno no sabía qué creer con las informaciones, pero es evidente que tenía por lo menos algunos antecedentes en caso de narcotráfico. Fue confundido, dice, mientras compartía en aquel bar del ensanche Sama, David Ortiz. Víctor Hugo Gómez, en ese momento, 2019, tenía 43 años. Según las autoridades estadounidenses, era parte del cartel del Golfo, dice el Listín Diario, que realizaba sus operaciones entre febrero del 16 hasta el 2018. Acusado de poseer más de 5 kilogramos de cocaína y más de un kilo de heroína, con pretensión de distribuir. Tenía alrededor de un mes desaparecido, finalmente encontraron su cadáver. Víctor Hugo Gómez Vázquez. Víctor Hugo Gómez Vázquez. Escuchemos, déjelo ahí mismo, déjelo ahí mismo. La razón por qué hago esto es para que la gente sepa y aclare la situación de que si Sixto David tiene enemigos, lo cual ya ha confesado que él no tenía enemigos, ni un gato de enemigo, porque yo tampoco soy su enemigo. Es muy fácil tirarle la cuava a otra persona, puede decir que una persona es tu enemigo. No considero que las cosas serán así, entiendo que deben de ser más profundas investigaciones, pero quiero aclarar de que no tengo nada que ver con ningún atentado en contra de Sixto David Fernández. Somos familia. El hecho de que yo no me he entregado a las autoridades americanas por la razón de que cuando hicieron allanamiento en mi casa yo no estaba y no me había entregado porque no tengo dinero para pagar un abogado ni una fianza. Estaba esperando por un dinero que me deben de una propiedad. Quiero aclarar esto porque me siento con mucho miedo y mucho peligro, porque jamás en mi vida me ha pasado algo así de esta manera. Y si lo estoy diciendo aquí ahora, y soy una persona muy callada, no hablo, no me gusta decir nada, pero lo estoy haciendo porque siento mucho miedo y por mi familia, por mis hijos, por mi madre que la adoro. Y David sabe muy bien que yo seré incapaz de hacer algo así. Si tuvimos inconveniente como cualquier otro tipo de persona, nos molestamos, pero jamás sería incapaz. Entonces sí quisiera decirle a él que por favor indaguen bien, porque si es que él tiene problema, que indaguen bien con por otro lado. Otra cosa, David no es simplemente aquel, es un empresario que nunca ha hecho nada mal. No es cierto eso. David a lo que se dedica es que él se le acerca a los viajeros, a los famosos Dominican Yorl, y lo introduces a los capos locales de DR. De la manera que él se le acerca es en automóviles lujosos, carros. En ese momento él también estaba haciendo acusaciones contra David Ortiz. Posteriormente él fue descargado. Fue un caso de mucha polémica. Todo eso se dijo entonces, no es nada nuevo. Fue publicado por toda la prensa dominicana todo lo que él señalaba. Posteriormente hubo un proceso de investigación, ese caso no quedó como debidamente esclarecido, nada claro, pero este hombre se desvinculaba, pero para desvincularse dijo bastante. Para desvincularse se desvinculaba del caso, decía que él no intentó atentar contra la otra persona, que busque quién era, que él estaba haciendo y que él no se iba a entregar porque no tenía abogado, pero en Estados Unidos y aquí, si tú no tienes un abogado, el Estado te ofrece uno. Aquí, miren aquí, que es un, digamos, un campo, ¿verdad?
Bueno, pues aquí tenemos la Defensoría Pública, en ese momento no se quiso entregar. Posteriormente fue, y sí, termina descargado, varios años de prisión, termina descargado, y hoy llega la noticia tan, tan fuerte para sus familiares que le buscaban. Dice el Listín Diario que el cuerpo no ha sido reclamado y que fue desde el día 10, que el cuerpo todavía no ha sido reclamado en el cementerio Cristo Redentor, que ahí llevan los cadáveres cuando están en un estado alto de descomposición. Ese es el recuerdo de aquel atentado. Todo el mundo cuando ve esto piensa en el atentado y los medios lo recuerdan como eso, porque por eso se hizo famoso. Pero en ese momento el Ministerio Público dio a conocer una lista de cargos que había tenido antes, de antecedentes penales, o sea que es un caso bastante complejo. O sea, el hecho de que los medios estén diciendo y uno recuerde y diga, este fue el señor que fue señalado de ser el autor intelectual, es que fue el caso más conocido, pero la verdad es que es muy pronto y premura y tienen las autoridades que investigar, indagar qué fue exactamente lo que pasó. El video que veíamos era de archivo, lo grabó poco antes de ser arrestado, finalmente arrestado y enjuiciado por ese caso. Un caso que conmocionó. De hecho, aquí yo encontraba que en este programa hicimos aproximadamente 8 programas con el tema de este atentado. Puntualmente estas imágenes que fueron ofrecidas por la policía y la Procuraduría General de la República a raíz de lo ocurrido. Señores, gracias a todos ustedes por estar esta mañana. Les agradecemos muchísimo. Mañana es otro día. Aquí vamos a estar cuando sean las 11 de la mañana, siguiendo ahí paso a paso la actualidad. Esto que les compartíamos es de actualidad. Por tanto, las informaciones que hay todavía son precarias. Hay que esperar que las autoridades en ese proceso de investigación que habían comenzado antes digan un poco más qué es lo que tienen. Mañana es otro día para seguir la jornada. Hasta entonces.